Siempre me ha gustado la noche. Todo se congela. El tiempo se detiene. Claro, la belleza del atardecer y después el amanecer es indiscutible. Pero, bueno, la noche te abraza. Sí, hay que dormir, pero las historias son las hijas de la noche. Viven en la noche y se cuentan mejor de noche. La fogata da un poco de luz para que la mente no divague. Y para que la mente no se le olvide que el fuego puede crear y destruir. Nace y muere como nosotros. Y vive aquí, en esta tierra como nosotros. ¿Qué dices? ¿Por qué estoy aquí? Bueno, aquí vivo. Detrás de estos árboles está una cabaña que hice y ahí vivo desde hace algunos años. ¿La ciudad de las raíces? Claro que la conozco. Está por allá. Yo viví ahí. Era escritora. Sí, claro que escribí lo que pasó. Claro que te lo puedo contar. Llega la historia a mí y a través de mis palabras la noche se expresa. Si te das cuenta, hay ciudades en todos los lados a tu alrededor. No es tan cerca. Están lejos del bosque. Y de las montañas. Hay una razón para ello. Hace muchos años, una serie de personas llegaron a lo que la gente le llama la ciudad de las raíces. Eran pocos, muy pocos. Construyeron algunas cabañas y los animales que vivían en el bosque no tardaron mucho en atacarlos. Pues ellos pensaban que las personas estaban invadiendo su espacio. Los animales atacaron a los seres humanos muchas veces. En el corazón del bosque había un árbol enorme. Enorme. Que hablaba con los animales. El árbol madre. Un día, los habitantes, cansados de sufrir ataques de los animales, se armaron de lanzas, fuego y palos. Y lograron mantener fuera de su pequeño pueblo a todos los animales. Un lobo vio esto y se lo contó al árbol madre. Ella les dijo: esos seres humanos solo viven aquí. Y nosotros también. Si coexistimos, todo estará bien. Los animales dejaron de atacar a la gente. El lobo les contó lo que el árbol madre les había dicho. Pero los pobladores pensaron que fueron ellos los que habían logrado ahuyentar a los animales y erigieron dos estatuas de un hombre y una mujer, ahuyentando a los animales con lo que tuvieran. Siglos pasaron,
Anocheceres y atardeceres escribieron la historia hasta nuestros días. Hace unos pocos años, un grupo de personas que vivían en la ciudad comentaron que unos lobos habían atacado a sus familias mientras estaban en un día de campo. Pero las personas habían llegado a lo más profundo del bosque. Sin más que constatar, la gente decidió enseñarle de nuevo a los animales del bosque quiénes eran los más fuertes. Después de siglos de ningún ataque, los habitantes iban a empezar uno. Así que miles de personas entraron al bosque y mataron a muchos animales, sin que estos los atacaran y tomándolos de sorpresa. Los animales no opusieron mucha resistencia, pues recordaban las palabras del árbol madre de coexistir. Los seres humanos dejaron un paisaje desolador y se fueron celebrando su victoria sobre los animales que por siglos no les habían hecho nada. Los pocos animales que sobrevivieron se contaron lo que había sucedido uno al otro. Y se reunieron frente al árbol madre. El árbol madre les dijo: es horrible lo que acaban de hacer los seres humanos. Pero entenderán que es algo que no se debe repetir. Deben de reflexionar la magnitud de lo que hicieron y jamás volverlo a hacer. Los colibríes mojarán sus patas y alas en el lago en donde muchos conejos no sobrevivieron. Entonces, así irán a la ciudad a mostrar a los humanos lo que hicieron. Y jamás volverá a suceder. Son sensatos, son pensantes. Los colibríes hicieron lo que el árbol madre les dijo. Humedecieron sus cuerpos en el lago y fueron a la ciudad. Pero los seres humanos ni siquiera se tomaron el tiempo de ver el color de sus plumas, patas y pico. Los atacaron, los cazaron, los enjaularon
y los vendieron para cocinarlos. Un lobo vio lo que pasó y se lo contó al árbol madre. El árbol madre dijo: jamás en los tiempos vi una especie que tuviera tanto desprecio por la vida. Todos y todas vayan a lo más profundo del bosque. Advertiré a los humanos que respeten la vida aquí. Los animales fueron a lo más profundo del bosque. Y el árbol madre hizo que sus raíces salieran en la ciudad. Como advertencia para los seres humanos. Advertencia acerca de que tenían que respetar las demás formas de vida. Pero no hicieron caso. De hecho, trataron de cortar las raíces y también las quemaron. El árbol madre entonces comprendió que los seres humanos simplemente no entendían que no eran los únicos que vivían en este planeta. Así que decidió echarlos de la ciudad. El mismo árbol madre apareció desde el suelo hacia la superficie en el centro de la ciudad. Derrumbó edificios, derrumbó casas, destruyó calles y parques. Los seres humanos, aterrados, corrieron despavoridos en todas las direcciones. Abandonaron por completo la ciudad. Jamás, ningún ser humano ha puesto de nuevo un pie a lo que le dicen hoy la ciudad de las raíces. La ciudad está completamente llena de raíces, ramas, hojas. Todas las ruinas de la ciudad están cubiertas por plantas, flores, y en ella se pueden ver patos nadando en los lagos que la lluvia ha hecho, osos vagando entre las ruinas y descansando en los parques abandonados, lobos durmiendo en las alas de las casas abandonadas, y muchas, muchas aves volando y haciendo sus nidos en toda la ciudad. Muchos de nosotros y nosotras jamás mataron a ningún animal. De hecho, jamás nos hemos comido a uno. Pero la naturaleza ve a nuestra especie así, como una especie que no respeta las miles y miles de formas de vida que hay en esta tierra. Y esa es la historia, amigo. No sé si estabas buscando una historia más amigable, o en donde un héroe apareciera a salvar todo. Pero no, esta historia es acerca de la naturaleza, salvándose a sí misma.
yo? ¿Por qué la naturaleza no me echa de aquí? Porque la respeto. Vivo con todo lo que ella me provee, y así viviré por el resto de mis días. Disfruto mucho que las mañanas me abracen. Y no extraño el palpitar de la ciudad. ¿Tú? Claro que puedes vivir aquí, pero vive. Respira conforme lo que has oído que te he dicho. Tarde o temprano, todos y todas vamos a tener que cambiar a este modo de vida. Thank you.